tardes al conductor de Cristiano, que acompaña esta procesión en la que va la catequética de Jesús muerto. Hoy el Evangelio plantea de que cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo, los judíos, enemigos del proyecto de Jesús, le preguntaron: ¿qué señal nos muestras? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús le respondió que Él era el santuario de Dios. Destruyan este santuario y yo en tres días lo reconstruiré. Y dice el evangelista, él hablaba del santuario de su propio pueblo. Y justamente en la cruz, es ahí donde se abre el costado de Jesús y de su costado salió sangre y agua. Los enemigos del proyecto de Dios lo mataron. Así destruyeron el santuario de Dios. Pero fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y el verdadero santuario de Dios se levantó para toda la eternidad. Él es nuestro santuario. Y en Él ahora elevamos nuestras plegarias, sabiendo que Él es el Redentor de la humanidad. Nos ha redimido con su pasión, su muerte, pero sobre todo la resurrección gloriosa. Por eso hoy como pueblo de Dios le decimos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A la Virgen Madre que estuvo al pie de la cruz, valiente, observando la muerte de su Hijo con la esperanza de que iba a resucitar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.